Se dice que hay tres tipos de personas. Los que nada empiezan y por lo tanto nada acaban. Los que empiezan y no acaban nunca. Y aquellos otros que empiezan y no paran hasta que terminan todo lo que han comenzado. En la Biblia, en el libro de Eclesiastes, un libro de mucha sabiduría, se nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Yo ya lo dije más veces, tengo una huertecita y trabajo. Hoy hay mucha gente trabajando huertas, incluso los ayuntamientos y algunos vecinos que no pueden atenderla provén para aquellas personas que quieren trabajar la huerta. Bien, la mía, gracias a Dios, es mía. Bien. Y yo voy a plantar, pero a veces uno planta con ilusión. Normalmente pensamos que el trabajo duro es plantar, trabajar la tierra, prepararla y plantar, y que ya está todo hecho, pero ¿qué va? No está todo hecho, ni mucho menos. El trabajo duro, pesado, viene después. Hay que colocar guías, hay que colocar el riego, hay que arrancar las malas hierbas, hay que podar, hay que luchar contra las plagas, hay que recoger una vez que uno, por fin, la, la, la cosecha se recoge. Yo recuerdo un año que, bueno, fui muy bendecido. Y tuve muchas judías, muchísimas, hasta el punto de que yo decía, bueno, a ver si ya no hay más, porque estoy cansado de recoger judías. Es decir, a veces el, el trabajo que viene después es muy, muy superior casi siempre en la plantación de que, que el propio trabajo de plantar. Luego, por ejemplo, las, las habas, hay que secarlas. Hay que quitarlas de la vaina. Hay que luego colocarlas de forma que no se estropeen. La plantación es un momento. Pero si no perseveramos en el trabajo, lo perdemos todo. Las malas hierbas, las plagas, lo arruinan todo. Yo un año tuve problemas porque... El médico, bueno, el, el dentista me había hecho una cirugía en la boca y me dio un antibiótico y me dijo, no puedes hacer ningún esfuerzo durante 15 días. Y eran 15 días claves, mes de mayo, junio. Entonces no podía ir a la huerta a quitar las hierbas, a trabajar, a conducir los tomates y las otras plantas y perdí muchísimo la... la cuando pude ir a trabajar, tuve que trabajar tres veces más y aún así la cosecha no se dio como debía. Así que estamos equivocados cuando pensamos que el plantar es suficiente. Si uno no persevera, puede perderlo todo. Esta situación pasa también en la familia. A veces un hombre y una mujer se conocen, se gustan muchísimo. Esta es la persona de mi vida. Si yo consigo casarme con ella, voy a ser la persona más feliz del mundo y yo la voy a hacer a ella feliz también. Vamos a ser una pareja maravillosa. Pero resulta que acabas casándote con ella. ¿Acaba realmente como tú te habías imaginado? La meta es casarse con la persona que uno desea, si no se sigue manteniendo la atención, el cuidado de la relación, alimentándola con amor, con comprensión, con atenciones, con abnegación, a la abnegación quiere decir que yo me voy a negar a mí mismo y cuando tenga ganas de responder mal voy a mm, morderme la lengua. Y si no se hace eso, puede perderse todo. Así terminan muchos matrimonios. ¿Y en la salud? Pues en la salud pasa lo mismo. En esta época que se caracteriza porque las personas queremos las cosas ya, que no se estila el ahorro, la gente no ahorra, compra las cosas antes y luego ya las irá pagando. Lo quiere tener ya. Si enfermamos, queremos que el médico nos dé una medicina, algo que nos alivie y nos sane, pero que no implique más trabajo por nuestra parte que el tomarlo. Cambiar de estilo de vida es casi utópico, porque a mí que me gusta mucho el tema de la salud y mucha gente me pide consejo, a veces me dice, bueno, y no tienes nada más fácil. No, esto es fácil. Es simplemente que te acuestes a tu hora, que no veas televisión por la noche, que hagas ejercicio, que bebas mucha agua, que respires profundamente, que, que comas correctamente. No, pero no hay ninguna pastilla para, para curar lo que yo tengo, sea la diabetes o un problema cardíaco o un problema de hipertensión. Me temo que... No, yo no tengo otro consejo. A la gente le, le cuesta hacer algún cambio. Preguntamos, ¿y, y, y, ¿y si tiene que hacer un cambio? Si el médico le dice, no, mire, usted tiene que dejar esto y, y hacer esto otro. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Cuánto tengo te, tiempo tengo que tomar este medicamento o hacer esto que usted me dice? Si hice un cambio y no persevero, lo más seguro es que la enfermedad volverá. Vienen las enfermedades otra vez. Y Jesús ya había dicho, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí. Y entonces el último estado del hombre es peor de lo que era el primero. Esta es la situación de las personas. Es decir, yo no quiero hacer un esfuerzo, no quiero perseverar en el cuidado de mi salud, quiero que las cosas sean instantáneas y el resultado es que cada vez voy a estar peor. Esto se vio en el pueblo de Israel, la, la historia, sobre todo de Judá, porque Israel ya fue mal desde el principio. Pero Judá, el, el reino de Judá, el reino del sur, tuvo reyes buenos, sobre todo tuvo reyes que empezaron muy bien una buena obra. Empezaron quitando los dioses ajenos, empezaron llevando al pueblo a adorar a Dios, pero, pero, finalmente aflojaron y fallaron. El rey Salomón, quizá mucha, mucha gente no lo sabe, pero el rey Salomón, que hizo cosas maravillosas, que fue un hombre que empezó de 10 en su reinado, resulta que después de unos años ya empezó por casarse con una mujer que no le convenía. Le convenía políticamente, pero no en cuanto a Dios. Y era la hija del faraón de Egipto. Egipto no podía aportar mucho bien a un rey de Israel, porque es un país muy idólatra. Y entonces empezó casándose con ella. Pero luego se casó con muchas otras mujeres, tuvo cientos y cientos de mujeres y de concubinas, y además ellas eran idólatras y llevaron su corazón detrás de esos dioses ajenos. No sé si conocíais esto, algunos no seguramente, de Salomón. Al final de su vida se volvió a convertir, parece ser, a Dios, pero no había perseverado en lo bien que empezó su reinado. Pero hay otros reyes. Asa, un hombre maravilloso, empezó a hacer una buena obra. Resulta que buscó a Dios en el momento en que tenía que enfrentar un enemigo grandísimo, muy superior a él. Y buscó a Dios. Y Dios lo libró. Pero resulta que después viene un enemigo más pequeño como era Israel, sus hermanos, pero que venían a invadirlo, y sin embargo ahí Asa falla. Y entonces vacía la casa de Dios y con, eso, con, con esas riquezas se las manda al rey de Asiria para eh, poder vencer. El profeta le dice, pero bueno, ¿no te defendió Dios hasta aquí? ¿Por qué no perseveraste con Dios? Y él se enfadó mucho con el profeta, mucho. Bueno, luego hay otro rey, Josafat, un buen rey también. Pues yo estoy hablando de buenos reyes, gente que hicieron muy buenas obras. Empezó muy bien, iba, hizo una gran reforma también en el pueblo de Israel. Allí está ese texto famoso en su experiencia que dice, Israel, escucha a Dios y saldrás vencedor, escucha a sus profetas y serás prosperado. Pero cogió malas compañías y se asoció con el hijo de Acab, que era un rey perverso, y al final acabó mal, acabó muriendo por culpa de esa compañía. Había otro rey, Joás, que ya de niño fue nombrado rey y el, el sacerdote que lo había escondido para luego nombrarlo rey, lo había escondido de su abuela que era perversa, que lo quería matar, entonces cuando es nombrado rey tiene muy poquitos años. Pero según va creciendo, va conociendo más a Dios, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, le había enseñado, y según va creciendo, va aprendiendo y va haciendo cambios maravillosos en Judá. Pero este aquí, que se muere el sumo sacerdote, que da el hijo, y él maltrata al hijo del sumo sacerdote, y él, porque empieza a hacer las cosas mal y él, el hijo del sumo sacerdote, eso no es así, ni entonces él lo maltrata. Y algo que empezó maravillosamente, uno dice, le queda mal sabor en la boca. Y dice, ¿Y esto, Ezequías mismo, un gran rey, y cayó en lo mismo, hizo las cosas muy bien, pero cuando tuvo que dar gloria a Dios al final, resulta, después de la gran bendición que Dios le había dado, resulta que lo que hace es engreírse. Qué fácil es que caiga un ser humano. Estamos siendo tentados de tantas maneras. En el libro de Ezequiel se nos dice, si el justo o el impío no perseveran, el veredicto cambia. Textualmente lo dice así. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados, es decir, el malvado se aparta de todo lo malo que hizo y guardaré todos mis estatutos e hiciere según el derecho la justicia de cierto vivirá no morirá es decir tú pudiste haber sido malo haberte portado mal aún ahora puedes estar viviendo en una situación que no es correcta pero sabes, hay solución. Dios dice, si tú te arrepientes, si tú me buscas, no tienes por qué morir. Porque yo no estoy contento de que tú mueras, no estoy contento de que tú pagues el mal que hiciste. Por ese mal ya pagué yo. Y luego dice, pero si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, entonces vivirá él de ninguna manera. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió. Por ello morirá. Es decir, Dios dice, si el impío se convierte, yo lo voy a salvar. Ahora, si aquel que se estuvo portando bastante bien hasta ahora deja de hacerlo, yo no lo puedo salvar. Dios habla a sus iglesias, a su iglesia desde el principio, y a la primera iglesia, a la iglesia de la época de los apóstoles, le dice, mira, tú empezaste muy bien, pero has dejado tu primer amor. La segunda parte, la iglesia se convierte en idólatra. Bueno, no es la segunda, es la tercera. La segunda es aquella que tanto padeció y no recibe ningún rechazo de Dios, ninguna reprensión. Pero la tercera es la iglesia, cuando la iglesia empieza a hacer eh, tratos con el Estado y acaba persiguiendo a aquellos que no están de acuerdo con ella. Y Dios le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. La iglesia a partir de ahí se hizo idólatra, pero dentro de esa idolatría la iglesia empezó a hacer buenas obras, sobre todo cuidado a los enfermos, porque en aquella época, en la época de la que estoy hablando, en la Edad Media, había mucha gente que se moría. Y entonces la iglesia empezó a proveer medios para ayudar a estas personas. Y entonces dice: Tus últimas obras, tus postreras obras, son mejores que las primeras. Pero siempre le dice Dios a su iglesia: El que venciere y hubiere guardado todas mis obras hasta el fin, ese es el que será salvo. Después. Esto se le repite prácticamente a, toda la, a todas las etapas de la iglesia. Lo que sucede aquí es que los seres humanos no perseveramos en las cosas, no perseveramos en el bien. Parece que hacemos algo y luego ah, nos tumbamos. No es eso lo que Dios quiere, ni es eso lo que nos conviene. Yo recuerdo que de jovencito, Iba a un colegio que estaba al lado mismo de un parque. Y en la hora del recreo, pues íbamos a jugar allí, jugábamos al fútbol, hacíamos distintas cosas. Pero había unas escaleras que tenían una base muy larga, muy larga, de casi un metro. Es decir, muy larga, no sé de cuántos centímetros, pero muy larga. Entonces, la huella era muy larga, aunque, digamos, la altura no era alta, podía ser de 10, 15 centímetros. Entonces, esos escalones en el parque, nosotros se nos ocurrió hacer un juego, y era ir saltando esos escalones a ver quién llegaba más arriba con un solo paso de cada vez. Claro, si la escalera tiene una huella muy larga, entonces tú la primera la das bien, la segunda la das bien. La tercera la das ya menos bien. La cuarta ya vas justo y a la quinta ya te cuesta llegar. La sexta la das justo en el borde y la séptima ya no llegas. Pero allí había unas diez escaleras o doce. Y entonces eh, a mí se me ocurrió la idea de que había otros que tenían las piernas mucho más largas que yo y para eso no hace falta tenerlas muy largas entonces a ellos les era más fácil pero igual quedaban antes entonces yo decidí hacer una cosa en cada escalón en cada escalera intentaba llegar al final de todo justo cuando empezaba la otra y ponía el primer pie ahí el segundo lo más cerca también posible de la otra el tercero ya iba quedando un poquito más atrás, pero no tanto, el cuarto y así hasta arriba. Y cuando ya llegaba arriba, cuando las fuerzas ya estaban un poquito más tocadas y ya el espacio era menor, ¿sabéis qué hacía? Echaba el cuerpo para adelante y pegaba el último el, el último esfuerzo, hacía el último gran esfuerzo y llegaba a tocar arriba, aún teniendo piernas mucho más cortas que otros, podía llegar. Pero esto no es un invento mío, esto lo hacen los atletas. Los atletas están corriendo una carrera y en esa carrera van cansados, van cansados. Pero después de un largo recorrido muchas veces, al final, cuando parece que ya lo dieron todo, y están llegando a la meta, sacan las fuerzas de flaqueza y hacen el último gran esfuerzo para correr el sprint final. Muchas personas honradas y bien intencionadas no progresan en la vida cristiana porque no ven la necesidad de aprender constantemente de Jesús. Después de convertirse, se regocijan porque se han decidido por el Señor. Un año más tarde dan el mismo testimonio. No hay evidencia de crecimiento espiritual. Aún son débiles como niños. La primera experiencia del nuevo converso es de felicidad, de gozo, pero vienen las pruebas. Hay que hacer frente a las perplejidades de la vida, rasgos pecaminosos en su carácter que no han sido dominados, luchan por obtener la supremacía y a menudo la obtienen. Entonces viene un periodo de pérdida de la confianza y la paz, de descuido de la oración y la lectura de las escrituras. Por falta de conocimiento, y experiencia que deberían haber tenido, muchos son vencidos por Satanás, no saben cómo discernir las tentaciones y resistirlas. Esta es la experiencia del cristiano muchas veces. Si no crecemos, si no seguimos avanzando, si no perseveramos, sucede esto. Yo lo he visto, llevo muchos años, Conociendo a Cristo, asistiendo a la iglesia, y pude ver tristemente cómo muchos de aquellos a los que yo admiraba fueron abandonando la iglesia, fueron abandonando a Cristo. Algunos vivieron vidas realmente penosas después. Algunos de ellos eran líderes y otros no. Algunos eran muy buenas personas y otros personas normales. Pero también vi a otros arrepentirse, convertirse y volver a Cristo. En el futuro veremos cómo el pueblo de Dios va a ser atacado, va a ser zarandeado. Unos abandonarán otros vendrán a ocupar su lugar. San Pablo dice, Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús, ese será salvo. Y en el libro de Apocalipsis se dice del pueblo de Dios, se identifica al pueblo de Dios, se dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y cuando se habla de ellos, dice el libro de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio o la fe de Jesús. Yo quiero ser de ese grupo, que cuando Cristo venga diga, bien, buen hecho, buen siervo y fiel, bien hecho, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido muy fiel, sobre lo mucho te pondré. Has sido fiel hasta el final. Has perseverado en mis caminos. Y no quiere decir que tú seas mejor que nadie o que nadie sea mejor o peor que tú. Quiere decir que tú ibas por el camino y te caíste como los demás. Pero cuando te caíste, te levantaste. ¿Por qué? Porque te apoyaste en mí. Cuando caíste e hiciste cosas que no debías haber hecho, me buscaste, te apoyaste en mí y perseveraste. La vida del cristiano no es una vida sin caídas, es una vida con caídas y comienzos de nuevo. Tenemos un Dios misericordioso que siempre está a nuestro lado. Yo a veces. Recuerdo de niño que cuando algún niño se caía, a veces venía la mamá o la tía o quien fuera y aún encima le daba un azote. Le decía, tonto, mira que te manchas toda la ropa, te vas a romper los pantalones. Dios no es así. Dios si nos caemos. Dice, vamos a limpiarte. Ánimo, sigue la carrera. No te detengas. Yo sé que caíste, sé que lo estás pasando mal. Búscame, yo te voy a consolar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar fuerza. Conoce a este Dios maravilloso y anda el camino con Él. Persevera en el camino y estarás con Él muy pronto. Que Dios te bendiga.